El Parlamento de Bolivia evitó el martes 23 de mayo, entre golpes e insultos, la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien compareció a una interpelación por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido a fines del 2022 por la crisis de 2019. La interpelación entró en mayor tensión cuando un grupo de legisladoras opositoras, con varios carteles, intentaron acercarse al ministro, pero fueron obstruidas por sus colegas mujeres del Movimiento al Socialismo, que rompieron los letreros y después comenzaron las agresiones mutuas, con forcejeos, tirones de cabellos, golpes de puño y patadas. El vicepresidente del país y presidente del legislativo, David Choquehuanca, intercedió para que se retomara la calma en la sesión y el ministro se refiriera únicamente a responder las preguntas. La bancada del gobernante Movimiento al Socialismo, partido mayoritario en el Parlamento, superó sus diferencias internas y aprobó con 88 de 151 votos el orden del día puro y simple, con lo que evitó que se proceda a considerar la censura a la autoridad. Del Castillo se presentó ante el legislativo para responder a un cuestionario de 11 preguntas que la oposición legislativa diseñó para que explique los fundamentos legales de la detención de Camacho el pasado 28 de diciembre. En los siguientes meses, este también deberá presentarse ante el Parlamento para responder al menos a otras 5 interpelaciones.